We are on air. Le pedimos disculpas a la gente. No, por suma, dije. Mira, estaba grabado porque tenía otra remera. No, me cambié de remera. Ah, ¿te cambiaste la abuela? Me cambié la remera, amigo. Está linda esa, porque, sí, está buena. Le pedimos disculpas a la Pipo. Grabaste con un bloquecito corto para irte a Orlando, che. Por lo que sucede técnicamente, pero la verdad es que nosotros tampoco, nosotros tres no entendemos por qué sucede, ni tampoco tenemos la respuesta a cómo solucionarlo. Lo que sucede, simplemente sucede y nosotros nos acomodamos acá y nos dicen vamos a la pausa, venimos de la pausa, pero no sabemos ni qué pasa ni cómo solucionarlo. No, ni de dónde viene el tema. Capaz que es algo de conectividad. Claro. En fin, acá estamos. Acá estamos. De hecho, Juancito se fue, tuvo que salir a buscar una cosa en este interín. Palopa. Así que, ey, pará, no lo expongas así a Castro. A Castro que está en un nivel de beboteo. Sí, pero hay que hablar. Ey. Tremendo. Es increíble. Habla que no está. No, no, terrible. Habla terrible. Que no está. Hablemos. Está de levante. Es un fiolo. ¿Fiolo se dice? No, fiolo. No, pará. Fiolo no. No, fiolo no, boludo. ¿Qué es un fiolo? Fiolo es el que vale. Maneja. Claro. El 840. Claro. No, tiró dos historias. No, grave. Demasiado beboteo. Pará, Juan, pará un poco. Ni Tomasito Azul. No, no, pará. Así. Pará, Juan. Así. Con el tobogán de fondo, Juan. ¿Qué quieres? Tobogán, ¿qué? Pará, Robert, quiero que me cuentes. La coge genial, tirando. Como yo en pandemia, de tener una historia. Solo. ¿Cuántos días en casa? ¿Qué querés contar, Juan? Pará, Juan, pará un poquito. ¿Qué pasó? Mirá. Y todas las cosas buenas del Pelican Hotel en el que te quedaste. Ay, boludo, estoy tan feliz. Lo que pasa es que la gente, he recibido mucha crítica de por qué te quedas. Sí. Lo que pasa es que no entienden que el Pelican Hotel es una cosa que te abraza. Ah, vos te quedás por eso. Te quedaste a aprovechar el Pelican. Vos te quedás por eso. Pelican, vos bajás y tenés para tomar una cosita. Claro. Tenés una barra ahí con el amigo Ezequiel y te sirve una cosita. Después hiciste amigo de todo, ¿no? Yo soy amiguero. Mirá, y lo tenés a Danilo. ¿Qué Danilo hace? Es el número uno. Danilo es el brasileño argentino. Danilo es argentino. Es el que nos consiguió todo. Que nos consiguió todo. Después lo tenés a Paulinho, que es el brazuca. Danilo, conseguimos una habitación. Una para el miércoles. Una para el Louvre. Lo tenés a Paulinho, otro crack total. Y después lo tenés a Jorginho, no me acuerdo cómo es el ¿otro Tano. Brasilero? No, un Tano que es un... ¿No crees que sea Jorginho? No, Jorginho no es. También, un crack también. Y me atienden bien ahí. Y te quedaste ahí por eso. Sí, sí. Claro, sí. Ahora un paso y lo veo al brasileño y me río. Ja, ja, ja. Y yo, no te quiero. Ah. ¿Viste el partido ahí? Sí, nos picanteamos. El brazuca nos picanteamos. Claro, porque juegan a eso. Estuvo lindo. Me mostraba que... Oh, mirá, ahí están las imágenes del Pelican Hotel. No, estoy completamente... Estas son imágenes feliz. Tuyas. Sí, yo estuve... Esta es creación Robert Galati. Sí. Pelican frente a la playa. Sí. Recordemos, hoy vamos a tomar un traguito, yo lo voy a invitar. Perfecto, vamos a comer ahí. Recordemos que nuestra relación con el Pelican surge de chocar contra distintos lugares para desayunar malos. ¿Y acá? Sí. Hasta que llegamos al bueno. Es un buen desayuno. Pero no, es real esto. De hecho, nosotros no es el chivo. Y ahora te dejan los vouchers. Llegamos al Pelican por el desayuno. Y llegamos porque fuimos a desayunar y se desayunaba muy bien, ahí sobre Ocean Drive. Sí, ahí y empezamos a ir. Y Danilo se acercó y dijo, che, porque nos pedían fotos, alguna cosita. Y che, ¿por qué? Ah, no, porque somos de un programa de verga de allá. Ah, listo, bueno. Y ahí surgió. Y mirá lo que es esa barra. ¿Quién es Ezequiel? Él te hace los tragos. Ey, hoy me mamo ahí, A la mierda. Hoy me mamo aparte ahí. Tienen una mano, pero no sé qué mierda le ponen, pero claro, tienen todo lo del Caribe, ¿entendés? Entonces le ponen sabores de lo que vos quieras. Te hacen un jugo, pero te tomas ese jugo y... Ah, ¿sí? Y queda culo para el norte. Agarra la trompada con Dani. Cargo la sube y me voy para el Pelican. ¿Viste Brasil ahí? Qué bueno que estoy. Sí, estás muy bien, ¿eh? Te metí en la playa. Sí, vi Brasil ahí, vi Argentina ahí. Así que bueno, lo estoy pasando bien para todo lo que me dicen Robert. No, lo estoy pasando bien. Lo que pasa es que, bueno, decidí no ir a Houston.
Pero la pasé bien, la pasé bien. Me quedé... ¿Ahí en el Pelican Beach de Argentina también? ¿Había gente mirando? Sí, había un montón de gente. Todos gritaban. El brasilero venía, nos picanteaba. Nosotros lo picanteábamos. En un momento casi... ¿Sí? Vuela una mano. Nada, no. Muy, muy divertido, muy divertido. Y bueno, nada, estamos muy bien en el Pelican Hotel. Perfecto. Si vienen a Miami, vengan acá, porque aparte tiene. Sí, el que venga a Miami, que venga acá. A 20 pasos de la playa, en el Art Deco District. No, Ocean Drive. Divino. Ocean Drive, la playa. Divino. ¿Fuiste a la playa? Sí, fui. ¿Y? Muy bien. ¿Tiburones? No vi todavía. No vi más, pero me metí. ¡Shakata! Puse la reposera, me quedé ahí, me fui al agua, volví. Pasa, igual le agarré un poco de miedo ahí. Sí. ¿Al agua? Te agarra un... No. Un cazón. Entonces, ¡pac! Y salgo. Ah, pará, porque estos días estuve viendo en Twitter, aparte de que espadí de pendejo, estuve viendo en Twitter que un tiburcio se morfó unas piernas. ¿Qué? Sí. ¿Acá? Sí. Ah, una señora. No, sí. Sí, la sacaron y comió las piernas. Estaba ¿en Miami? Una marea roja de sangre. Lo sí, la pero mal, ¿eh? Boludo, no sé si era en Miami, pero era... Viste que cuando te tiran Florida. Y no sé si le llegó ese video del cardumen de tiburones. Sí. Acercándose pero eso me parece que es mentira. ¿En serio? ¿Viste sí, todo esto? Sí, chamuyo. Sí, sí, porque, no sé, se ve que vi en Twitter el video de la señora y después me empezó a sugerir todos los videos así. Sí, ¿qué hablan? Y en un momento ves desde arriba, una sí, visión desde arriba. Una imagen. Que vienen, pero banda cardúmenes de claro, cardúmenes de tiburones. Eso me parece que igual es mentira. Sí, para mí está inventadito eso. Pero bueno. Pero el de la señora no estaba inventadito, la sacaron así. La señora no estaba inventada. No, aparte no la sacaron así, la sacaron con media pierna menos. ¿Sí? Pará, tío. Menos. Tío, pará, ey. Está exagerando, no le sacaron la pierna. No, quiero que vean la señora. No, no se puede. Sí. No se puede. Estamos hablando de otra cosa. Si quieres. Sí, ya está. Gracias al Pelican Hotel. Coroniti apareció. Ah, porque yo estaba mirando a Coroniti del hoy Pelican Hotel. Hoy conté en Twitter que el Juego Olímpico vamos a ir con Coroniti y Toscano. Ah, sí. ¿Y cómo le recibió? Muy buena la gente? Recepción. Y para la gente que dice que no, Robert y Germán los bajamos, no. Se bajaron ellos porque tienen otros compromisos. Ya está, hace un mes y medio que estamos andando. Claro, exactamente. Obviamente el staff original era. La banda. Era la banda, la bandurria. De hecho, seguramente tengamos algún que otro programa ya para cubrir con sí, seguramente. Con Joaquito. Ahora, el próximo domingo vamos a hacer Teatro en Madrid. Qué lindo volver a Madrid. Ahora volvemos a Madrid. ¿Querés que te conté algo? ¿Qué? Cansado. Jefe. Así como estamos en Madrid. ¿Qué? Uruguay. ¿Qué? Ah, es verdad. ¿Se no puede decir nada? No se puede decir nada. No se puede decir nada. No se puede decir nada. Arriba vos. Mi Bielsa dice así. Arriba vos. El enfermo del aire acondicionado. ¿Ustedes saben eso? ¿Sabías eso vos? ¿Sabías eso? Vos lo ponés en el grupo que es enfermo del aire acondicionado. Que Marcelo Bielsa es enfermo del aire acondicionado. Enfermo del aire acondicionado. De verdad, boludo. ¿En serio? A mí me contó Alfredo eso. Marcelo Bielsa es el enfermo del aire acondicionado. Pero que vos decís que entra un lugar y si no hay aire acondicionado, ¿qué hace? ¿Se calienta para el carajo? Que no, que tiene aire acondicionado en todos los ambientes, incluso en el baño. El verdadero fundamentalista del aire acondicionado. Es que te reí, boludo. Es que te reí, pajero. Si el muchacho tiene calor. No. ¿Cómo vivieron los penales Uruguay-Brasil? ¿Te voy a ser sincero? Sí. Tranquilo. Ah, no, lo de Uruguay-Brasil. No, Uruguay-Brasil, ¿eh? Porque a mí, por primera vez en la historia, deportivamente... Quise que gane Brasil. ¿Por qué? Porque le convenía a Argentina. Boludo. Qué bien que lo porque, diga, boludo. Porque siento que Argentina a Brasil, hoy por hoy, sí. Lo puede psicológicamente. Este equipo argentino y sí, aparte, a Brasil. Y a Brasil se lo ve diezmado sí. En todo aspecto. No bueno, solo psicológicamente. Quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado. Muy flojo. De hecho, me encontré ayer con un uruguayo en Orlando y le digo, por primera vez... No quis, en el duelo Uruguay-Brasil siempre quiero que gane Uruguay. Yo también, a mí me pasa lo mismo. Siempre. Y sí. Y por primera vez dije, che, deportivamente no nos conviene. Porque a este Brasil, esta Argentina, lo tiene como dominado psicológicamente. Le ganó la final del Maracaná, le ganó...
Estoy escuchando muy fuerte la cortina. No, suben y bajan la cortina. Y algo viejo también. Uruguay en la final es complicado. Sí, pará, te cago patada. No sé, boludo. Es más complicado que Brasil, boludo. Pará, Brasil es Brasil, siempre, sí, pero ante la posibilidad de que uno de los dos caiga, yo decía, bueno, que caiga Uruguay. Sí, sí, sí. Y este sí, Uruguay, aparte, está firme. Ya le ganó a Argentina. Sí. Sí, le ganó bien. Y le ganó bien. No es que le ganó entonces bien. Entonces dije, bueno, por ahí que caiga Uruguay. Y bueno, los brasileños un desastre. Eran un desastre. No, boludo. Pateaban con la chota. ¡Ey! ¿Qué fue una patada con la chota? Y como si fuera croque. En el golf, pero en el golf con la chota. No, muy, 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 muy verdolaga, boludo, lo brasilero. Aparte. Yo quería que Hendricki. Hendricki. ¿Va a jugar bien Hendricki algún día? Entró. Fue un desastre. Un desastre, sí. Y aparte, cada vez que me. Pasa que los cagaron a patadas también. Está bien, yo no veo tanto fútbol, pero todas las veces que me siento a ver a Brasil o a Hendricki y dicen, este es Pelé, nunca lo vi explotar, boludo. Y bueno, igual es pendejo todavía, boludo. 17 años tiene. Sí, 17 porque años. Porque se le cae a Hendricki, pero no se le cae a Rodriguito, que es un burro. Ey, ey, pará. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Cómo le vas a decir burro a Rodrigo, boludo, flaco? Le pina eso, no, pero Juan, ¿verdad? Pero ¿cómo le vas a decir burro a Rodrigo, boludo? Boludo, le pegan. Lo apuran un poquito y se desaparece, loco. Ahí tiene que aparecer contra Uruguay. A ver qué tal. Y los uruguayos, como rap, me encanta como rap. No, es que Uruguay tiene un gran equipo. Juega bien Uruguay. El enfermo del aire acondicionado. Juega bien Uruguay. No tuvo un buen partido, pero. Claro, y le doblegaron la nobleza al enfermo del aire acondicionado. ¿En qué sentido? Y tuvieron que pegar patada, pegan patada. Y sí, me le echó para. ¿Pero por qué? ¿Te parece que Uruguay ganó? No, pero sí, pero metió. Pero sí, sí. Porque aparte, para mí, el partido de fútbol sudamericano que más me gusta ver es Uruguay-Brasil. Sí. Por escándalo. Pero porque. Mucho más que todo lo de Argentina. Históricamente, Uruguay lo recontramata patada. Es el país que. El equipo que decís a Brasil no le gusta jugar. Ah, no le gusta. Debe ser porque capaz que nacimos con el maracanazo en la cabeza. No, aparte, es el contrapunto de la intensidad y la no intensidad. Claro. Uruguay es el equipo más intenso. Exacto, y Brasil, al contrario, es como el equipo más talentoso. Es como. Pero el enfermo del aire acondicionado. Totalmente. Es pro intensidad. Es pro intensidad, pero. Con buena forma. Supuesta buena forma. Uruguay juega bien Uruguay. Obvio. No, este Uruguay juega muy bien, aparte. Muy bien. Pero cuando tuvo que sacarla a Uruguay. ¿Viste que Bielsa lo dijo? Sí. A la uruguaya. Es que lo que pasa es que cuando lo llaman. ¿Quién es Bielsa? Están en su juego, boludo. El técnico de Uruguay. Vamos a jugar lindo. Vamos a jugar y lindo. Y aparte, vos. Cuando le enfermo. Y si no, de... No. Acá la gente dice: burro versus talentoso. Para nada. Uruguay no tiene. Esta camada de Uruguay. No. ¿Sabes quién me gusta, boludo? ¿Quién? Ese no tuvo suerte, ese pibe, El morochito de River. ¿De la Cruz? Sí. ¿Qué no tuvo? ¿Pero cómo no tuvo suerte? ¿Tuvo un carrero? No tuvo un carrero, boludo. ¿No tuvo ¿Por qué no, boludo? Sí, pero. Decía Europa. Merecía jugar un equipo grande de Europa, boludo. Acelera mucho. Para mí también es un crack. Sí, porque va de 0 a 100. ¿Cómo en un grande de Europa? Sí. Para mí hubiese. ¿Jugó en algún equipo europeo? No sé si no lo vendieron, ¿eh? Porque él juega ahí. No, pero él sale grande, no. Él sale de Nacional. Sí. ¿Y viene a River? No tengo ni idea. Sí, ya sé. Creo que sale. Ahora no me acuerdo, pero creo que lo tuvo Gallardo, lo conocía Gallardo de Nacional y viene a River. Ah, puede ser. Dice que de Liverpool salió. Ah, de Liverpool. Liverpool. Y después se fue a Brasil, ¿o no? ¿De River a Brasil? De River a Brasil. No, ¿en River no tuvo dos pasos? No me acuerdo, che. Tuvo mucho en River. Liverpool, River, Flamengo. Claro, boludo, ¿ves? Te digo, un gran jugador, no siendo Venezuela River, boludo, pero. No, entiendo. Vos Europa, Suárez. Boludo, Europa. No, por lo menos dos años en Europa para probar. Agarra una gran época. Bueno, igual sí. Que no, está retirado, ¿no? No, pero es ya grande. Tiene 30 y pico, ya no le da para. Me parece que ya no lo van a comprar. Está para volver a River. ¿Viste lo que dijo Suárez de un brasilero? No. Que lo bardeó porque era el suplente. Un brasilero.
No, no, es la no noticia, pero seguramente en el chat vas a ver lo que digo. ¿Qué? Hay un video donde un brasilero dice algo de un jugador uruguayo. Y Suárez le dice, vos eras suplente de él. Ah. En tal lado. Ah, Uruguay son... Claro. Ah. Hay un brasilero que dijo que Uruguay soñaría con tener el medio campo que tiene Brasil y Suárez dijo en el medio campo Andrés de Brasil... Andrés Pereira, dice. Juega este que ¿este es un... medio campo de Brasil? Sí. Y parece. Pero que estaba mamado, que no? Estaba de caipirosca. Dicen que no pegamos una. Y bueno, pero... ¿Cómo no pegamos una? Dice que no pegamos la trayectoria de... Acá trajimos la información de que... Pero pará. No está en ningún lado. No está en ningún lado. Tiene 27 años de La Cruz. ¿De 27? Apenas. De La Cruz. Puede meter un... Sí, puede, lo puede no meter. No sé si un grande. Sí, un grande de Europa. No sé si un grande. Ya no lo compran a los 27, me parece. Pues yo lo compraría. Voy a hablar con Florentino. Voy a hablar con quién. Con Florentino. Sería increíble. ¿Hay algún antecedente? Sí, la Florentino. De un jugador de 28 o 29 sin paso por un grande de Europa que de repente caiga. Claro, en lo que pasa es que no está jugando. Barcelona. Y capaz que sí, pero no. Debe haber. No me acuerdo. Porque viste que allá en Pero Milán, me parece que más de Europa. Claro. Claro. Mirán, si están jugando, no sé, boludo. No, por ahí en el Haya, claro. El Haya, bueno, Haya. Está jugando bien. Celtic. O los de Portugal. El Porto. Ah, eso, esos son vendedores. Esos son vendedores. El Benfica vendedor. Esos son vendedores. Sí, el Benfica. De hecho, los jugadores que no son mega estrellas de acá, si el club lo vende al Benfica o al Sevilla, que es otro club vendedor, es un paso previo para después llenar, forrarse con... Claro. Con... ¿Cuál fue? ¿Julián Álvarez? No, ¿quién fue? Di María, ¿no se fue? Caruso. Di María lo hizo. No, pero otro hace poco, boludo. Ah, Coso, boludo. Enzo. Enzo Fernández. Enzo, ahí está. Enzo hizo Benfica. 150 palos. Y lo vendió en 120 palos. 120, ¿no fueron? 120 mil. 120 palos. Y aparte, creo que River tenía, no sé si había, se había quedado con un 10, un 20 de futura venta. Fue como vender 10 jugadores. Claro. La puta, la puta viejo. ¿Eh? Bueno, les pregunto. Por favor, no, lo que vos quieras. Porque a mí, viste, a nosotros la selección nos convoca. Sí, te vuelve loco. Nos convoca, pero también ha comprado Boca. Boca sí. Ha traído mucho. Ah, veníamos hablando de... Es muy robo la noticia, ¿verdad? Veníamos hablando en el auto y yo le pregunto a los chicos, yo estuve totalmente desconectado esta semana, y le venía preguntando a los chicos... ¿Qué compró Boca? Che, no. Ah, es verdad. ¿Hay alguna novedad? ¿Qué pasó argentino? En el mercado de pases esta semana? Volvió Castro. ¿Qué pasó en el mercado? Juan la tiene clarísima. No, Juan se hizo el boludo. Sí, lo que pasa es que está tirando unos boicoteos. Yo fui una pija. Claro. Okay. Temperley, ¿no? No le importa nada, Juancito. Mercado de pases, algo nos enteramos, pero muy poco. De Boca. Seguimos de cerca también el pase de Reali que no se hizo. Sí, también. Ah, esa es la gran novela del mercado de pases. Sí. Ajá. Pero ya quedó viejo. No. ¿No viste? Que San Lorenzo le compró un jugador a Independiente Rivadavia. Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí, sí, el número 10. Y le transfirió mal la guita. Sí, sí, sí. Creo que le pasó un comprobante falso. No es que le transfirió mal la plata. Ah, le pasó. Alguien armó un PDF. Y el banco salió a decir, no, el que tiene razón acá es Independiente Rivadavia. Claro. Sí. Y lo expuso. Y lo expuso San Lorenzo, que está... Pero habla de Boca. Boca compró a Aguirre, el de Newell. ¿Te gusta? ¿Qué tenés para decir? Tres palabras de Aguirre. ¿De qué juega? ¿Eh? ¿De qué juega? Delantero, por afuera. Ahí, por ahí. No, delantero. Es sí. Habilidoso. ¿En lugar de quién jugaría? Y está para jugar o con nueve o por afuera o con tres de punta. Jugar Ceballos, Cavani y Aguirre. Bien. Ese ¿A vos te gusta? Y yo no lo vi mucho, me acabo de enterar de que Aguirre Juan y lo compró Boca. Pero parece que bueno, boludo. Parece que bueno. No te gustó. Compró ¿Y hay otro más? ¿Hay un 9 o no? Uno de Banff. Pará, quiero saber, boludo, en esta época es cuando nos enteramos de lo que va a pasar Jiménez, el resto del año. La mona. Ah, Jiménez, es bueno ese. ¿Es bueno ese? Sí, es bueno. Bueno, yo
¿Sabes qué hago? Yo soy un chupapija. Bueno. Cuando veo que Boca compra algo, pongo videos. Mejores jugadas de skills. Claro, skills. Y son todos highlights. Sí. Entonces, y tiene un montón de goles, pero no sé si. Si hace 15 años y metió 10 goles. No, o bueno, pero sí. No, no lo sé. Es más o menos, es fútbol argentino. El del ascenso me podría decir, porque es raro que Boca vaya a buscar un jugador de ascenso. ¿Cuál? Del ascenso. ¿Y Jiménez? Pero no juega en Manfield. ¿Y Manfield está en primera, flaco? No. Vos no estarás tirando por la nube. No. Este está tirando un encriptado. Sí, algo. Le tira a Banfield. Le tira a Banfield, este hijo de puta. Fue a propósito. Sí, fue a propósito. No sabía que estaba en primera. Fue a propósito. Es un equipo de escuchame, primera. Pero bancátela tengo... después, ¿eh? Pero escuchá, bancátela cuando venga. Pensé que era de... cuando vengan los pibes. Pensé que era de... Tengo listado de altas y bajas del fútbol argentino. A ver, cuéntame todo, Juan. Por favor, no te ahorres un apellido. ¿Vamos alfabéticamente? No, tirame... Vamos... Boca. Bob Vigdula. Boca. Bueno, Gary Medel. Sí, claro, ese lo metió Robert, ¿sabías, no? Sí. No, él sé que... Quiero que rosquee para que venga Medel. Sí. Y te subiste ese. Para ir rosqueando con Gary. ¿Qué más? Tomás Belmonte, de Toluca. El Toto Belmonte. Ahí está. Totito Belmonte, ¿te gusta? Que jugaba en Lanús. Sí, claro. ¿Te gusta? Sí, buen jugador. Buen jugador. Milton Jiménez, de Banfield. De Banfield. Ahí está. Y Brian Aguirre, de Newell's. Como perfecto. Estaba diciendo bien Roberto. Esos son los bajas. Bajas. Julián Carrasco. Al colombiano. Campuzano. Campuzano. Por favor, que le firme, boludo. ¿A quién? Compró casi 15 años que está a préstamo. Viene un año, ¿cómo se llama? Hurtado. Hurtado, el venezolano. Jan Hurtado. Hurtado, hay que decirle que... Era Alfaro, vino con Alfaro. ¿Era el profesor? ¿Qué lo compró, Angelici? No, de hecho le hizo el gol a River en la Libertadores. ¿Pero qué? ¿Va y viene? Va y viene todos los años. Y ahora están en Brasil pidiéndole por favor que se quede. Tienen que traer a un chileno, el de Colo Colo. Ah, porque bueno. Aparte te caga el, claro, el cupo. Sí. ni nacionalizarse. César Palacio, de Colo Colo, interesa claro. Acá. Ahí pará, contame Estudiante, Juan. Estudiante, bueno, para que... Va se fue Correa, Javier Correa, es lo único que sé. Altas. Sí. Facundo Rodríguez. Sí. De Liga Universitaria. De Quito. Exacto. Bajas. Zahir Romero. Sí. Se fue a Brujas. Sí. En Bélgica. De Bélgica. Javier Correa. Sí. Sosaya. Sí, Juanpi Sosaya. Ahí está. Se fue a Arsenal a préstamo. A Arsenal. ¿Cómo sabe este viejo? No, pero es terrible, terrible. Le mando un saludo con... Ezequiel Naya. Sí, préstamo a Sarmiento. Chicago, o no, a Sarmiento. A Sarmiento. Él había jugado en Chicago. Ahí está. No jugó poco. Y Javier Correa. Y Javier Correa que se fue a Colo Colo. Durísima baja. Sí, esa. Sí. Interesan en Estudiantes. Interesan. González Pires, de River. Me gusta. Ojalá que venga. Bien. Agustín Rogel. Del todo central. Facundo Rodríguez, me parece que. Agustín tortas. Rogel nos ve siempre. Manda un de saludo hecho, a Rogelito. Quizás vamos a Berlín. Y pues nos podríamos cruzar con él. Le pedí un short. Le pedí un short. ¿Eh? Sí, perdón, yo estoy, Driussi, ¿mandó las camisetas? Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Dónde quedaron? Gordo, mandate no, la cosa, flaco, porque me pedís, mandó saludo, un mensaje el otro día, sí. Pidiéndome la dirección, le mandé... la dirección del otro hotel, que no nos importa, porque nosotros... Pelican. Pero no sé si llegaron. Perdón. Pasa ahora, que debe estar el lobby del hotel ese debe estar. Y aparte, ustedes le habían prometido una camiseta a Patricia, y que ella, era recepcionista. Ella se lo acuerda. Y capaz que la vio. ¿Reclamó? Capaz que la vio y dijo. Se guardó la de luce. No, vos le tenés que llevar, hijo de puta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sol Petersen me parece que estaba. Sí. ¿River? ¿Dani Dino? River. Al final, estaba en tratativa. River. Peña Villafore. Peña Villafore ya era de River. Pero volvió de Lanús. Volvió. Sí, okay. Volvió de Lanús. Buen jugador ese. Gattoni. Federico Gattoni. Ex San Lorenzo. Claro, y exacto. Sevilla. Y Sevilla. Jeremías Ledesma, del Cádiz. Buen jugador, buen arquero. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Pará, sí. Flaco, no se tiene que ir uno para que venga otro. Por ahí quieren reforzar, boludo. ¿Puede ser arquero o no? Y. Jeremías.
¿Es Jeremías Ledesma el arquero? El de Central. ¿Es el mismo? Y bueno, estará preparando el terreno para el futuro. Se va el otro. Pero pará, ¿no puede incorporar un arquero, River? Y bueno. ¿River? No. Estudiante. River, estamos hablando de River. No, pero River. ¿Qué está haciendo, boludo? Es mi amigo, yo lo quiero mucho, pero River, lo que quieren un arquero, ya lo tienen el arquero. Armani. Pero está Franco Armani, flaco. Augusto Batalla tiene que ser el arquero. No, amigo, pero parece después, que no. Con tanta vuelta, boludo. Bueno, y Franco Carboni a préstamo del Inter. El hermano de Valentín Carboni, hijo del Kelly Carboni. Hijo del Kelly Carboni. Parece que es buen jugador también, ¿eh? Ah. Bien. Racing, tu equipo. Bueno, sí, bueno, yo qué sé. No, el padre era Rusticón. Buen jugador, pero Rusticón. Rusticón. ¿Qué más? Linda manera de decirle que es un perro. Bueno, Matías Vergara de Chicago. Matías Vergara de Chicago. No lo vi jugar a Matías. No lo tengo, che. No lo ¿Esto vi. Para dónde es? Para Racing. Para Racing. Y el Ordi, del Delfín de Ecuador. ¿Ordi, el niño pollo? El Ordi, no, no, parece Juan Manuel que, el Ordi. Parece que el Viti no largó la... Ordi, el niño pollo. Y tiene... Sí, me pasó. No, este programa no puede informar de fútbol, seriamente. ¿Qué querés? Intentando... Ordi, hace medio algo de... termine simplemente fútbol. Está bien, boludo. Bajas bueno, en Racing hay varias. Salía el nombre, ¿eh? Bajas hay varias, se fue ¿sí? Pichud. Ah, baja sensible. ¿Y yo se retiró del fue fútbol? Miranda. No, no se retiró. ¿Y a dónde va? No, no, no lo sé. Estoy para traerlo. Ah, a Central Córdoba, dicen acá. Ah. Central Córdoba, mirá, no sabía. Lolo Miranda quedó libre. Y estoy bueno. Para traerlo también a Lolo. ¿Está también? ¿Qué quiere tener, boludo? ¿Qué tener? Mándate. Un comedor vecinal, boludo. Si falta siempre tiene, amigo. Si están para hacer el esfuerzo de ellos de lo económico, estoy para tenerlos a todos en el plantel, boludo. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Decime, ¿otro equipo? ¿Y qué no? ¿Qué? ¿Independiente? Ay, a ver, ¿Independiente? Ya te digo. ¿Hay algún pase rutilante? Che, ¿vieron Independiente. ¿Vieron el video de Benja Agüero hoy? ¿Es bueno? Sacándose tres pibes encima y tocando pa. El otro día vi uno que hacía un gol, pero no debe ser ese. Muy bien, boludo. No sabía que... No, a mí... ¿Lo de Inja? Me preocupan los pibitos, los Messi, los abuelos. ¿Por qué, che, te preocupa? Y la sobreexposición. Les van a cargar demasiado. Ah, bueno. Sí, pero era obvio. Era obvio, pero es como que me estoy dando cuenta con ellos la sobreexposición. Porque en otra época, no sé, el hijo de Maradona... los hijos de no tenían conocidos. Tanto video, no tenían claro. Tanto. De hecho, Dalma y Janina eran una cosa sí. Rara que sean pará. Tan conocidas siendo con de todo niñas. Exacto. Y eran, pará, y eran Dalma y Janina, mucho más lo que él decía de ellas que los videos. Que igual la presión la tenían igual, ¿eh? La presión la tenían igual. Con todo cariño. Se ríe solo. Con todo cariño. En su momento a Dieguito Junior. El italiano. Sí. Me hicieron meter en cualquier lado y era malo. Jugó. Quiso venir a Bambi. Quiso venir No, pará. Jugó. A River. Jugó, sí, no. Jugó en la selección italiana de fútbol playa. ¿Con la selección italiana? No, pero eso ya es grande. Con todo cariño, con todo cariño. Sí, es grande. No, no, y el chico juega en el Napoli, obvio. La selección como nuestro amigo Coco, ¿no? En la Argentina. Tenés una cosa mala y también tenés tu parte buena, boludo, que se te abre una puertita que por otro lado. Sí, pero para mí esa parte buena es para vos, Robert. ¿Por qué para mí? Para Luca, para mí. Para el hijo de Maradona, para el hijo de Messi, ya está esa puerta. Eso ya la consiguió. Sí, ustedes no. Mucho más lo otro malo sí. Que lo bueno. Pero bueno, sí, está bien. Es verdad, ellos deben percibir más el peso que. Exacto, que la puerta abierta. Que igual la puerta está. O sea, la puerta está, pero. Hablando de lo meramente futbolístico. Si no llegan, viejo. Ya sé, estoy de acuerdo. Pero hablando de lo meramente futbolístico, para salvarse, para vivir del fútbol, no lo necesitan el hijo de Messi. En cambio, necesitaría. Estoy hablando de por ahí, el pibe es un monstruo y es más que sí, el padre. Sí. Pero digo que ya.
estuve viendo videos con títulos de es igual a Lionel y todo. Y, pobre pibe. Pobre pibe. Pero bueno, viene en el combo con todo. Sí, está claro. No, por eso. Pero digo, viene en el combo con todo y no deja de tener 12 años. Es un nene. ¿Entendés? Es un nene, sí, obvio. Es algo que no atravesó, por ejemplo, Sebastián de la Bruja. No, claro, ni en pedo. Era más natural, simplemente era el hijo que jugaba la pelota y... Y un día apareció en primera y obviamente a nivel club es el hijo de... Sí, pero es más un movimiento pero no interno. Pero no trasciende, que... boludo. Igual sí. Y de los pocos casos... Sí. El hijo de la Bruja, boludo. Sí, sí. Y también se lo ganó, después fue un crack, no, boludo. Por eso, de los pocos casos que un hijo pudo superar a un padre bueno. Claro. Porque muchos otros superaban a sus padres que eran más o menos, claro, pero acá estamos hablando de uno que era groso. De dos cracks. Claro. Pero ¿Higuaín era bueno? ¿Higuaín padre? No, otra posición, no, era... Sí, o sea, era bueno. Era bueno, pero no... Sí, era bueno, pero no era lo que fue el Pipa. Bueno, McAllister lo superó. Era bueno el color. Pero son dos casos de tipos de hijos de... Saludó el otro día. Sí. Son dos casos de hijos de que los padres eran defensores y ellos salieron o delanteros o volantes ofensivos. Al revés de Verón, que el Verón padre era delantero y Verón hijo salió... A Higuaín le salieron los tres... uno que también Federico. Jugaba atrás. Nicola jugaba atrás también. Exacto. Carboni también lo va a superar. Sí, pero boludo, ¿ya lo superó? Mira que el Kelly era bueno. No, pero ya lo superó. Ya lo superó con nada. Sí, lo superó. Porque la carrera de... Si bien era bueno, la carrera de Carbón y padre... ¿dónde terminó jugando que nacieron allá? ¿En Catania? En Catania, ¿no? ¿Cómo sabe fútbol, Eugenio? Sí, sabe, ¿eh? Y bueno, muy informado. Sí. Muy informado. Doctor, o sea, respeten la trayectoria, bro. Hermano, este tipo que está ahí. Laburó 20 años. Está Eugenio porque... Claro, 20 años con Viñolo tuvo. Es verdad, boludo, es verdad. ¿Y por qué no traes al pollo, viejo? Bueno. Entonces, ¿Ben Jagüero tiene que ir al Real Madrid, sí o no? Pero flaco, Ben Jagüero tiene que jugar con Messi, con el hijo de Messi, ¿eh? Que lo compren ya. No, igual, encima, claro, Ben Jagüero tiene... Tiene todo, boludo. Tiene genética... Todo. Nietos, igual los videos que vi juegan muy bien, de verdad. Juegan muy bien, de verdad. Pará, estaba jugando... ¿Benja? Sí. Boludo, posta... Vos lo ves y te das cuenta, ¿no? Cuando un pibe juega bien. ¿Cómo? ¿En dónde juega? ¿Benja? ¿Independiente? El otro día vi una foto con el hijo de Maxi López. ¿En Independiente? Arrancó en Tigre y lo... Arrancó en Tigre, claro, pues me sonaba haberlo visto en Tigre. Sí. Arrancó en Tigre y después lo llevó aquí. Claro, boludo, tiene mucha genética ese pibe. Hay altas de Independiente, ¿eh? Hay altas de Independiente. ¿Qué hay? Tenés Nicolás Vallejo, que vuelve de Talleres. Sí. Y Marco Pellegrino a préstamo desde Milan. Dice. ¿Marco Pellegrino? Marco Pellegrino, no lo conozco. Sí, no lo conozco. ¿Quién es Marco Pellegrino? No es hermano de Mateo, nada, ¿no? No lo sé. O hijo de. Otro hijo de. No lo sé. Mauricio, Mateo de Mauricio. Lo hizo debutar el padre. Mirá. ¿Sí? Pero recién me lo conocí. En la primera de Vélez. ¿Es este chico? No, es Marco. Sí. Pregunta. ¿Qué? Vos, los tres son técnicos. Retegui. Retegui, pero no fue futbolista. No, pero... Tenés un hijo que juega... Salió de Platense. En el donde estás dirigiendo. Sí. Te van a criticar. ¿Sabes cómo lo tiro a la cancha? ¿Sabes cómo lo tiro a la parrilla? ¿Sabes quién hizo eso también? Isquia. Junior, sí. Isquia. La verdad que jugó en medio. Y después te van a criticar. ¿Qué carajo me importa? Junior, que le puso ya Junior. Está, porque había jugado en Junior. El único. ¡Ey! El único que no lo hacía era Gallardo. ¿Te acordás que Gallardo con el hijo? No, lo odiaba al hijo. No jugaba. Lo mandó. Después llegaba a casa y decía, flaco, poneme, bueno, viejo, porro. El mejor ejemplo del que lo hacía era Ramón. Sí, que no firmaba. Pero yo no. Freddy, yo no va a llegar, boludo. Ey. Para la gente, sí, no, pero te pagan, sí. Sí, no sé, sí. Pero si fuese tu hijo también lo pagan. Exactamente. No malo, ¿cómo amigo? Le digo que no? ¿Cómo le decís que no, boludo? No seas mal. Está bien, estoy bien criticado, pero también está bien poder. Exactamente. Oh. Pará. Yo me banco la crítica. Sí, pues tienen razón, muchachos. Yo me banco la crítica. Pero al mismo tiempo lo voy a hacer. Acá me avisa los hijos de Simeone. Todos hijos de. ¿Vos decís que no? Sí, pero no lo superaron. No, es insuperable. ¿Sabés quién era hijo de técnico? Lautaro Trujet. ¿Te acordás? Sí, que Carlos Trujet. Claro, le decía, el hijo del técnico. Claro. Exactamente. Carlos Trujet, jugó en Estudiantes, y Lautaro, después ídolos de Unión.
Claro. Ah, ídolo. Sí, referente. Es verdad, referente. Acá nombran una familia, los Zárate. Todo. Los Zárate, todo cuadro. Y son, eran buenos, ¿eh? Cuatro jugadores. ¿Mauro? Y el ratón llegó al Real Madrid, ¿eh? Tenés el ratón, la chancha, que era buena también, que jugó en el ascenso mucho tiempo. Sí. El Rolly y Mauro. Rolly y Mauro. ¿Quién fue el mejor? Para mí, el Rolly. El Rolly. Sí, para mí también el Rolly. Para mí el que más condiciones tenía era Mauro. El que más condiciones tenía era Mauro. Pero el que el mejor, el... Y pasa que es injusto con el ratón. Ahora, el ratón abrió el camino, video, ¿eh? Abrió el camino. Yo tengo un gran video con el ratón, ¿de verdad? ¿Sí? No me acuerdo. Sí, boludo, en Arroban. Ay, me lo olvidé. El de que él cuenta la historia de... De cuando se va a bañar al vestuario. No, de... pero eso fue con el Rolly. No, ya, fue está, con el ratón, muy grande, estás muy grande, Alfredo, estás muy grande. Fue el Rolly. ¿Cómo te sacamos? ¿Qué pasó? ¿Fue el ratón? Fue el Rolly, fue el Rolly. No importa, no importa, muchachos. No, fue el Rolly. ¿Pero quién jugó en el Rolly o el ratón? El Rolly jugó en el Real Madrid. Habla, decíles algo. Estás grande, Alfredo, estás grande. No importa, no importa, Alfredo. ¿Rolly jugó en el Real Madrid? Sí, jugó en el Real Madrid. ¿El ratón? El Rolly jugó en el Real Madrid. El Rolly jugó en Real Madrid, sí. Perdóname, ahora decía algo sobre el ratón, porque pobre hombre se quedó sin nada. El ratón Zárate jugó en Alemania. El ratón Zárate jugó en Alemania, creo que en el Nuremberg, creo. Pero jugó en Alemania a principios de los 90, por ahí. O sea, pero él es el que abre el camino. Es el que abre el camino de los Zárate. Está bien, el Rolly... Uy, claro, boludo. Cuando viene el Rolly... El Rolly hace goles en Real Madrid. Dejar de hacer la enciclopedia del Rolly y contarme qué pasó en ese programa. Ah, el Rolly... Porque yo pensé que era el ratón. El Rolly juega en el Real Madrid. Claro, el Rolly juega en el Real Madrid. No me acuerdo la historia, pero dice que llega... Va al vestuario, se enjabona. Entra a bañarse... A la ducha y de repente se saca el shampoo, típico cuento de futbolista, algo así, y ahí aparece Fernando Hierro en bolas adelante mío. Y la anécdota divertida del cuento es que yo le digo, ¿y qué? ¿Te quería coger? y abrió los ojos como diciendo, nadie me dijo eso en mi vida. Y era, no, que el. Es ubicadísimo. De tu boca salió la palabra, te quería coger. Y me dice, no. El cuento iba para otro lado. No, nada que ver. Y el cuento era que Hierro lo miró como diciéndole, flaco, ahí está mi ducha. Ah, qué mierda es acá. Movete. Movete, soy Fernando Hierro. Ducha tienen la misma. Y Fernando Hierro era dueño del Real Madrid en un momento. Si está la ducha vacía. Sí, va a agarrar la que ve. Claro, bueno, sí, pero Fernandito tenía su jabón ahí. ¿Qué crees, boludo? Exactamente, no sacarle. Después se puso de moda, pero el 10 y el nombre, eso no existía antes. No. Y había lugares que. Había solo azulejos. Claro, pero había lugares que. Sí, como el colegio, que tu banco, y no dice. Exactamente, bueno. Está bien. Yo banco, el de los bancos, el de los lugares para cambiarse, banco. Pero sí. La ducha, boludo. Si no hay nadie encima. Si no hay nadie, claro, boludo. Me está porongueando. Te digo algo, para mí se lo quería coger. Yo tenía razón. Tenía razón, Alfredo. ¿Con cuál hacemos primero, Juancín? Con la pregunta, con la consigna. Entonces la consigna que tengo para ustedes. Salió la season de Dallas Cowboys, ¿eh? Ah. ¿Qué season? No, boludo. Sí, boludo. Todavía no empezó. Acaban de poner la fecha. Dice que el fixture. Ah, el fixture de los Dallas Cowboys. Sí, yo digo, se cagó, te vuelve loco. En dos meses empieza el NFL. En Dallas Car. ¿Cuál es tu mejor anécdota relacionada con la selección argentina? La mejor que yo tengo fue cuando nos fuimos con Rodríguez Galati, ¿te acordás? Se tocó el banco rojo, que lo gritamos y lloramos. Tremendo. Y nos abrazamos un tipo. ¿Cuál es tu mejor anécdota con la...? Y mi mejor anécdota, sin lugar a dudas, es la final de Qatar. Ahí estuvimos los cuatro, lloramos, reímos, sufrimos, nos divertimos. La pasamos bien. No te la hicimos. ¿Cábalas? ¿Cuál fue tu cábala más rara? Bueno, para mí... No, claro, son costumbres, no son cábalas. La que más me funcionó y que la hice... Casi sin darme cuenta fue la de Qatar. ¿La escalera? No, la de poner la misma gorra, cambié la camiseta entre el primer partido y el segundo, misma zapatilla, mismo calzón, y todo lo mismo hasta que... Quedó.
De hecho, hoy tengo en mi estudio personal. Tengo colgada la camiseta, la gorra. Que te llevar, es como lo pasó lo mismo con la chomba que llevaba y la empecé de cuarto en adelante la empecé a llevar y funcionó. Me quedó como mi cábala sin de las cábalas no se dicen, ¿no? No, claro. Eso estamos todos de acuerdo. Claro. Y no se usan todo el tiempo tampoco. Pero y no, si dan resultado como fue la final de Qatar, ¡tac! Muere ahí. Sí. Ah, ¿muere? ¿No la hace más? No, muere, muere. No hay mañana la final del mundo. No. Estudiante llega de nuevo a la final. ¿No te la pones? No. Argentina es un sentimiento. Y Betfan, tu casino online, lo festeja con dos códigos de bienvenida. 4.000 pesos para apuestas deportivas y 10.000 para el casino. Porque si es online, es Betfan. Vamos a ir a la primera pausa del día. Vamos a escuchar a Descifrarte haciendo el espacio interior. Che, y venimos de Dallas Cowboys, con más para la mano.